John Hammond, rápidamente se construyó una reputación de ser un inversionista misterioso, multimillonario, y jovial científico loco. En 1979, John Hammond y Norman Atherton, un genetista de Stanford, fundaron International Genetic Technologies Incorporated, o como lo llamaremos, InGen. Con fondos aportados por Amaguri y Densaka, dos empresas de inversión japonesas. Debido al gran éxito de InGen, Hammond crearía su propia fundación, llamada Fundación Hammond. La fundación donará fondos a muchos sitios de excavación, así para comprar productos como el ámbar, cáscaras de huevos sintéticos y fósiles. Más allá de todo el gran éxito financiero de InGen, Hammond tenía una gran idea. Pero en el año de 1980, su amigo y cofundador, Norman Atherton, fallece. Debido al fallecimiento de Atherton, los directivos de InGen nombraron al sobrino de Hammond, Peter Ludlow, como el nuevo vicepresidente. La muerte de su amigo Atherton no detendría el gran sueño de Hammond. El gran sueño de Hammond era la idea de tratar de clonar el ADN de dinosaurios. Hammond quería revolucionar el entretenimiento de los parques temáticos y zoológicos. Quería crear una nueva atracción. Una atracción jamás antes vista, que sorprendiera a los niños y adultos. La idea era crear un nuevo zoológico con dinosaurios. Para crear una gran atracción, era necesario crear un lugar en donde producirlo. Tenía que ser altamente secreto para los gobiernos y el público. Hammond necesitaba un lugar donde producir el ADN y sus investigaciones, en total secreto. En 1980, cuando Hammond estaba de visita en Costa Rica para la preservación de zonas tropicales, se percató de una isla en el sur de Puerto Cortez. Esta isla pertenecía al conjunto de cinco islas, el cual las conocían como las cinco muertes. Esta isla en específico se llama Isla Sorna. InGen había encontrado el perfecto lugar para comenzar con la clonación de dinosaurios. La isla Sorna es adquirida por InGen en 1981. La isla tendría la clave de sitio B. Después de comprar la isla, InGen comenzaría a construir grandes laboratorios y otros edificios de investigación. Los dos de los siguientes son importantes: el complejo de InGen, la Villa de los Trabajadores. El complejo de InGen es el principal edificio en toda la isla y el más importante. El complejo tiene tres áreas: los embriones, administración y el laboratorio. En esta instalación es donde se clonan los dinosaurios. La Villa de los Trabajadores es una pequeña instalación para dar hospedaje a los trabajadores y científicos en la isla. Hammond comenzó a reclutar grupos de genetistas, ingenieros, científicos, informáticos y cazadores. Entre los empleados más destacados de Hammond serían los dos genetistas, Laura Sorkin y Henry Wu. El cazador y experto en armas, Robert Muldoon.
el jefe de veterinarios. Jerry Ardin. El jefe de ingenieros. John Arnold. Informático y programador. Dennis Negri. Teniendo todo el equipo y las herramientas necesarias, se comenzaría el proceso de extracción de ADN. La extracción del ADN, especialmente del ámbar, tardaría como máximo 11 meses. El Dr. Henry Wu propuso la idea de insertar ADN de rana para acelerar el proceso de clonación. Pero Laura Sorkin no estaba de acuerdo con este procedimiento. A las 3 de la mañana de un día, la primera cadena de ADN de dinosaurio apareció por primera vez en el monitor de Dennis Negri. La clonación de ADN fue todo un éxito. Gracias al procedimiento del Dr. Henry Wu, Ingen ya contaba con 13 patentes. Mientras que todo esto ocurría en el sitio B, Hammond comenzó a construir un anfiteatro. El cual llamaría Jurassic Park, San Diego. Antes de que los dinosaurios estuvieran listos para ser mostrados ante el mundo, Hammond ya comenzaba a construir el anfiteatro. El anfiteatro tendría las siguientes características. Un coliseo en el centro, donde los dinosaurios saldrían por unas puertas a los costados. Seis establos grandes, con cercas eléctricas alrededor. Cuando el anfiteatro estuviera listo, sería la mayor competencia del zoológico de San Diego. La primera fecundación de un óvulo artificial es realizada con éxito. A principios de año, el primer dinosaurio de Ingen sería un albertosaurio. De acuerdo con los análisis, tenía peculiaridades en su comportamiento y una enfermedad crónica de la piel. Pero lo que a Ingen le importaba era que estaba vivo. Los laboratorios del complejo de Ingen se convertirían en una fábrica en masa de dinosaurios. Hammond y su equipo de científicos comienzan a darse cuenta de que los dinosaurios no prosperan en cautiverio. Crecen débiles y dejan de comer. Entonces se decidió ponerlos en libertad en el medio natural que Ingen había construido. Los dinosaurios comienzan a tomar su tamaño completo. Hammond sabía que los dinosaurios necesitarían tener mucho más espacio para su desarrollo. El anfiteatro no sería lo suficientemente grande para que los dinosaurios se adaptaran a su nueva forma de vida. Buscando otro lugar, Ingen negociaría con el gobierno de Costa Rica para comprar otra de sus islas. Ingen se ve interesado en la Isla Nublar. La Isla Nublar es adquirida por Ingen. Desafortunadamente, la isla estaba poblada por una tribu de pescadores, llamada los Tunsin. Debido a que la tribu de los Tunsin se negaban a retirarse de la isla, Ingen les prometió pagarles una gran cantidad de dinero como pago de su retiro. Hammond habló directamente con la tribu de los Tunsin. Pero por mayor que la oferta era para sacarlos de la isla, no aceptaban abandonar sus tierras.
Hammond, mostrando un aspecto agresivo y amenazante, lanzó una advertencia sobre la tribu. Al no haber respuesta por parte de la tribu, Ingen contrataría mercenarios para obligar a la tribu a irse de la isla. Entre los mercenarios, se encontraba Oscar Morales. Oscar Morales, fue uno de los mercenarios que asesinó a varios miembros de los Tunsin, cuando los nativos trataron de defenderse. Debido a esto, Nima Cruz, mostró un gran odio hacia él. Cuando literalmente la tribu, mostró rendición hacia Hammond, Ingen, les había hecho la promesa de pagarles mucho dinero cuando se fueran. De acuerdo con el testimonio de Nima Cruz, nunca recibieron ningún pago, ni ayuda financiera de Ingen. Ahora que la isla es lo suficientemente apta para los dinosaurios, Hammond, comenzaría a pensar sobre el futuro de Jurassic Park, San Diego. El anfiteatro, estaba a un 50% de su construcción. Pero a pesar de la gran inversión que hizo Hammond en su proyecto, sentía que su gran sueño, no estaba yendo por el camino correcto como lo planeaba. Por lo que decidió dejar de construir. El primer Jurassic Park, fue abandonado. Es entonces que Hammond, decide construir el Parque Jurásico, en la Isla Nublar. Para la fácil distribución de materiales, trabajadores, y suministros, Ingen, construyó dos muelles. El muelle norte y el muelle sur. Además de un helipuerto. Para la fuente de energía de la isla, y las grandes cercas eléctricas, se construyó la planta de energía geotérmica. Las estructuras para Jurassic Park fueron construidas en la parte oriental y norte de la isla. Cuando se construyeron las cercas eléctricas, los dinosaurios de la isla Sorna, serían transportados a la isla Nublar. Biosyn, es una compañía de genética, similar a Ingen. La compañía, es dirigida por Bill Steingarten. Biosyn, es una compañía muy conocida por tratar de copiar y robar, investigaciones a otras empresas y científicos. Por lo que contrataban más abogados para evitar demandas de robo. Biosyn, siempre estuvo en competencia con los productos farmacéuticos de Ingen. Algunos productos de Ingen, fueron copiados, por el Dr. Lewis Dodson. El Dr. Lewis Dodson, siempre ha tenido una reputación de accidentes en su historial laboral. Sus intentos por copiar los productos de Ingen, fueron defectuosos y con efectos secundarios. El gran problema con Dodson, comenzaría cuando en 1989, durante un experimento realizado en Chile, Dodson había creado una forma modificada del virus de la rabia, y la puso en marcha sobre los campesinos sin su consentimiento. Esto provocó que Biosyn, fuera demandado por los errores de Dodson. Pagando una gran cantidad de dinero a los campesinos afectados, y gastos en reparación de daños contra los cultivos. Biosyn, retiró la licencia de Dodson, y se le prohibió la entrada a los laboratorios. Lewis Dodson, fue asignado al espionaje industrial. El grupo de investigadores de Hammond, son trasladados a la isla Nublar, para trabajar en el Parque Jurásico. Dennis Nedry, comenzaba a tener problemas financieros, por lo que pedía a Hammond, un aumento en su salario. Hammond, se negó a esta petición. Dennis Nedry, sabía que la mejor forma de conseguir dinero fácil, sería vender los secretos de Ingen a otras compañías. Lewis Dodson, ha pasado el tiempo espiando en los puertos de Costa Rica, descubriendo que varios materiales de construcción, están siendo transportados por Ingen. Biosyn, estaba interesado por los reportes de Dodson en Costa Rica.
Dennis Nedry estaba cansado de trabajar sin recibir un aumento por todo el trabajo que hacía en el sistema informático del parque. Decidido a vender los secretos de Ingen, se pone en contacto con Bill Steingarten. Bill Steingarten, sorprendido por las palabras de Dennis Nedry, no podía creer lo que Ingen había creado en estos años. Simplemente una gran revolución en la genética. Si tan solo Biosyn tuviera tal material genético, sería la gran competencia contra Ingen. Bill Steingarten llegó a un acuerdo con Nedry. Dennis Nedry le daría los embriones de dinosaurio a cambio de una gran cantidad de dinero. Para realizar el intercambio, Steingarten le dijo que contactara con su agente en Costa Rica, Lewis Dobson. Jurassic Park ya estaba 100% en su funcionamiento. Los dinosaurios que fueron criados en el sitio B ya estaban siendo trasladados al parque. Pero las cosas saldrían mal cuando se trasladaba a una velociraptor. Esta velociraptor siempre ha sido la más grande de todas las demás y está caracterizada como la más violenta. Durante su traslado al sector de contención, el encargado de la puerta Hopper es atacado por la velociraptor. Debido a este accidente contra un trabajador, los inversionistas de Ingen estaban preocupados por la seguridad del parque. Para asegurarse de que el parque realmente cumpliera con los criterios de seguridad para el público, se le ordenó a Hammond reunir a un grupo de especialistas que visitaran la isla para evaluar la situación. Así, teniendo aprobación de los especialistas, el parque jurásico estaría listo para abrir las puertas al mundo. Los inversionistas de Ingen contratan al abogado Donald Genaro para ser uno de los supervisores financieros del parque. Hammond invita al doctor Alan Grant y a la doctora Ellie Sattler. Donald Genaro invita al doctor Ian Malcolm. Dennis Nedry contacta en persona con Lewis Dobson en San José, Costa Rica. Los embriones tienen que estar aquí en San José para entonces. Eso díselo al del barco. Mañana a las 7 de la noche en el muelle este. Asegúrate de eso. ¿Y cómo vas a guardar la seguridad? Tengo un espacio de 18 minutos. 18 minutos y tu empresa se ahorrará 10 años de investigación. Gracias, señor. No seas tacaño, Dobson. Ese fue el error de Hammond. Los visitantes llegan a la isla y comienzan su recorrido por el parque. Las luces de los autos están encendidas y no responden. Agotarán las baterías. Es la 151 en la lista de fallas. Tenemos los problemas de un parque de atracciones y de un gran zoológico y los computadores no funcionan. Dennis, nuestras vidas están en sus manos y usted no da pie con bola. Ya veo que aquí soy un incomprendido total.
Desde aquí se puede controlar el parque durante 3 días con un mínimo de personal. ¿Cree que esa automatización es fácil? ¿O barata? ¿Conoce quién puede interconectar 8 procesadores y depurar 2 millones de líneas de código por lo que me paga? Porque si es así, a ver cómo lo hace. Lamento que tenga problemas financieros, Dennis, de verdad. Pero son sus problemas. Tiene razón, John. Toda la razón. Todo es problema. Esta vez no logrará arrastrarme a un nuevo debate sobre sus finanzas, Dennis. No lo conseguirá. No hubo ningún debate. No culpo a las personas por sus errores. Pero tienen que pagar por ellos. Gracias, papá. Dennis. Los paros de los autos. Depuraré el programa cuando regresen, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Son muchos ciclos de computación y perderemos parte del sistema. La memoria es limitada y no se puede usar para todo. ¿De qué piensas? ¡Silencio! Todo ese... ¡Todos! Llegaron donde el Tyrannosaurus. Interrumpe el programa. Interrúmpalo. He dicho muchas veces que debemos poner mecanismos de cierre de seguridad en las puertas. Sí. Sí. Entiendo. La tormenta no se disipa ni cambia de curso. Tendremos que cancelar la visita. Seguiremos mañana donde nos quedamos. Es imprescindible. No vale la pena arriesgarse. Bien. Vientos de 45. Dígaselos cuando estén los autos. Sí. Señoras y señores, gracias. El último autobús saldrá para el muelle dentro de 5 minutos. Dejen todo y salgan ahora. ¡Demonios! Los planes de Nedry se verían afectados cuando la tormenta llegara a la isla, cambiando drásticamente el tiempo de su escape con los embriones. ¡No puedo hacer nada! Si el capitán dice que debemos irnos, ¡nos vamos! No, tienes que darme tiempo. Hice una prueba y toma 20 minutos. Podría reducirlo a 18, pero tienes que darme 15, al menos dame 15 minutos. ¡No prometo nada! Los vehículos están regresando al garaje. Balance de la primera visita, 2 ausencias y una triceratops enferma. Pudo haber sido peor. Mucho peor. ¿Alguien quiere tomar algo? Porque voy a la máquina y pensé que podría traerles lo que quisiera. Porque he comido demasiados dulces y me apetece algo salado. Hoy ya depuré las líneas telefónicas. Es lo que iba a hacer y lo hice. Porque me pidieron que depurara los teléfonos y tal vez... ¡Ay! Tengo que decirles que el sistema va a estar compilando por unos 20 minutos y algunos sistemas pueden dejar de funcionar un rato. Pero tranquilos, es algo muy simple. Extraño. ¿Qué? El sistema de seguridad de las puertas falla. Bueno, Nedry dijo que algunos sistemas fallarían. Las alambradas del parque. Busca a Nedry. Está en la sala de bebidas. Acceso al programa principal. Acceso.
acceso a seguridad principal. Acceso al programa principal. Dijiste la palabra mágica. ¡Por favor! ¡Demonios! ¡Qué manía de los informatillados! La gente de Nedry. Petamich. Tampoco funciona. ¿Dónde se quedaron los vehículos? Al desactivar la seguridad de toda la isla, las alambradas eléctricas comienzan a fallar. Lo que provocó que el tiranosaurio Rex, entre otras especies, escaparan de su contención, poniendo en riesgo a los visitantes. Registro de pulsaciones, espacio menos cero, desconectado. Seguridad, espacio menos cero, desconectó los sistemas de seguridad. No quiere que sepamos lo que va a hacer. Ahora, ve la entrada siguiente. Objeto, conejo blanco, sea lo que sea, lo hace todo. Pero sin el registro las pulsaciones no se graban. Para recuperarlas hay que comprobar las líneas de código una por una. ¿Cuántas líneas de código hay? ¿Como 2 millones? ¿2 millones? Sí. No, es una locura. Está loco. Está completamente loco. Un momento, ¿qué significaría exactamente? Estamos hablando de un riesgo calculado que es casi la única opción que nos queda. Nunca encontraremos el comando que utilizó Nedry. Ocultado el rastro muy bien. Y creo que es evidente que no piensa volver. Bien. Si desconectamos todo el sistema... Conmigo no cuente porque no pienso hacerlo. Desconectar el sistema... es el único modo de borrar todo lo que hizo Nedry. Y según lo entiendo, todos los sistemas volverán entonces al punto de arranque original, ¿correcto? En teoría sí, pero nunca hemos desconectado el sistema entero. Puede que no vuelva a funcionar. ¿Los teléfonos funcionarían? Sí, claro, en teoría. ¿Y qué me dicen del recurso de la lisina? ¿Podríamos llevarlo a efecto? ¿Qué es? Me niego rotundamente a eso. Ese recurso es para evitar la propagación de los animales en caso de que se salgan de la isla. El Dr. Bullis insertó un gene que produce una enzima defectuosa en el metabolismo de las proteínas. No pueden elaborar el aminoácido lisina. A menos que les demos la lisina necesaria, entran en coma y mueren. Está muriendo la gente. Por favor, desconecte el sistema. En madera. Resultó, miren, ¿ven eso? Funciona. Resultó. Un momento, ¿cómo que resultó? Todo está apagado. El apagón habrá saltado los interruptores. Hay que conectarlos y reiniciar algunos sistemas como los teléfonos, puertas de seguridad y otros más, pero resultó, el sistema está listo. ¿Dónde están los interruptores? En la caseta, al otro lado del complejo. En 3 minutos puedo devolver la corriente a todo el parque. Pero por seguridad quiero a todos en el búnker de emergencia, hasta que el señor Arnold regrese y funcione de nuevo el sistema. Después de reiniciar los sistemas del parque, los visitantes fueron capaces de contactar un helicóptero. Escapando de la isla. Trata de escapar de la isla con el contenedor. Antes haber mencionado que el gobierno de Costa Rica planeaba bombardear la isla. La doctora Laura Sorkin no podía dejar que destruyeran a los dinosaurios. Así que comenzó la negociación con Ingen para evitar que bombardearan la isla y dejar vivir a los dinosaurios. Si Ingen no hablaba con el gobierno de Costa Rica, Laura dejaría en libertad al Dilosaurus en el océano. En un acto de rebeldía, Laura deja salir al Tilosaurus.
eventualmente, ella muere por este. El Tyrosaurus no pudo salir al océano, gracias a los protagonistas. Después de varios enfrentamientos, los supervivientes pudieron salir de la isla. Después de interrogar a los visitantes de la isla, y declarar las actividades de Inyan por Hammond, el gobierno de Costa Rica decide poner en marcha la operación de bombardeo en toda la isla. Esta orden fue dada por la Guardia Nacional de Costa Rica como una solución rápida de lo que ocurrió en la isla. Inyan no estaba contento con la operación de Costa Rica. Años de construcción y preparación para ser destruidos, además de toda la inversión financiera en la isla. La operación Napalm no se trataba de destruir toda la isla como lo pensaba Inyan. La operación Napalm consiste en asesinar a los dinosaurios que habían escapado. De esta manera se solucionaría el problema de los dinosaurios, dejando las construcciones en manos de Inyan. Cuando Hammond regresó a las oficinas generales en California, no tuvo una bienvenida amigable por parte de su sobrino Peter Ludlow. Los directivos de la compañía exigían saber cuál fue la razón principal del incidente. Después de resolver situaciones legales con Inyan, la Guardia Nacional de Costa Rica pone en marcha el bombardeo con napalm. Y así es, como una isla tropical, se convierte en un infierno en la Tierra. Los dinosaurios fueron nuevamente extinguidos. Los reportes finales de la Guardia Nacional indicaban que no se encontró ninguna forma de vida. La operación Napalm fue todo un éxito. Meses después de la operación Napalm, los directivos de Inyan ordenaron regresar a la isla Nublar para la demolición total del parque jurásico. Además para rescatar importantes datos científicos de investigación. Aproximadamente la operación costó alrededor de 126 millones de dólares. Los visitantes fueron pagados para mantener su silencio. Las familias de los difuntos del incidente también fueron pagados. Toda esta inversión que hizo la compañía la estaban llevando a la bancarrota. Afortunadamente, Inyan seguía trabajando en la isla Sorna, el sitio B, donde seguirían fabricando embriones de dinosaurios. No se sabe cuánto tiempo Inyan siguió trabajando en la isla Sorna. No obstante, la isla corría peligro debido al huracán Clarissa. Antes de que el huracán golpeara a la isla, los trabajadores y científicos tuvieron que ser evacuados. Los dinosaurios fueron abandonados en la isla, pensando que no sobrevivirían al huracán. Cuando el huracán logró entrar a la isla, las instalaciones principales fueron devastadas. El sitio B fue abandonado por Inyan. Después del incidente en la isla Nublar, Hammond quería volver a construir un nuevo parque jurásico en Europa. Sin embargo, su sobrino Peter Ludlow era el único consciente del gran daño que Hammond le hacía a la compañía. Los inversionistas y directivos seguían trabajando bajo el salario y la orden de Hammond. La relación familiar entre Hammond y Ludlow no era muy buena. Ambos tenían diferentes opiniones sobre el futuro de Inyan. La compañía se encontraba en una situación al borde de la bancarrota, y los planes de un nuevo parque jurásico en Europa no sería una solución rápida, no después de haber perdido el sitio B. Peter Ludlow comenzó una campaña contra el nuevo parque jurásico de Hammond. Los directivos comenzaban a darse cuenta que la compañía no se encontraba en la mejor situación económica para volver a formar otro parque jurásico. A mediados del año, la idea de Hammond fue cancelada por los directivos de Inyan.
La situación general con la compañía estaba a favor de Peter Ludlow. Hammond comenzaba a tener problemas de salud, por lo que no podía seguir presentándose en las oficinas de Ingen. Una familia británica se detiene en la isla Sorna, sin saber lo que encontrarían. Desafortunadamente, una pequeña niña es atacada. La niña es llevada de inmediato a un hospital, donde afortunadamente no sufrió daños graves. 48 horas después de este incidente, Peter Ludlow convoca una reunión con todos los directivos de Ingen. These pictures were taken in hospital in Costa Rica 48 hours ago, after a British family on a yacht cruise stumbled upon Site B. The little girl will be fine. Her parents, however, are wealthy, angry, and litigious. But that's hardly new to us. Wrongful death settlements, partial list. Family of Donald Gennaro, $36.5 million. Family of John Arnold, $23 million. Family of Robert Muldoon, $12.6 million. Damaged or destroyed equipment, $17.3 million. Demolition, deconstruction, and disposal of Island Nublar facilities, organic and inorganic, $126 million. The list goes on. Research funding, media payoffs. Ooh, silence is expensive. Well, this madness must stop now. This corporation has been bleeding from the throat for 4 years. You have sat patiently and listened to ecology lectures while John Hammond signed your checks and spent your money. You have watched your stock drop from 78 and a quarter to 19 flat with no good end in sight. And all along, we have held significant product assets that we have attempted to hide at great expense when we could have safely harvested those assets and displayed them for profit. Enormous profit. Enough income to wipe out 4 years of lawsuits, damage control, and unpleasant infighting, and the one thing, the only thing standing between us and this windfall is a born-again naturalist who happens to be our own CEO. Believe me, I don't enjoy having to say these things about my own uncle. But I don't work for Mother Nature. I work for you. Whereas the chief executive officer has engaged in wasteful and negligent business practices to further his own personal and environmental beliefs, whereas these practices have affected the financial performance of the company by incurring significant losses, whereas the shareholders have been materially harmed by these losses, thereby be it resolved that John Parker Hammond should be removed from the office of chief executive officer effective immediately. I move the resolution be put to a vote. Do I have a second? I second the motion. Mr. Nicholas, please poll the members by a show of hands. All those in favor of InGen Corporate Resolution 213C, please signify your approval by raising your right hand. Peter Ludlow aprovecharía esta oportunidad para culpar a Hammond por los imprevistos de la isla Sorna y de la bancarrota de la compañía. Además, se hizo una votación para despedir definitivamente a Hammond. Por lo que ahora Peter Ludlow es nombrado como el nuevo presidente de Ingen. Después de recibir la noticia, Hammond no podía creer que los dinosaurios hubieran sobrevivido al gran huracán Clarissa. Hammond quiso tomar esto como un acto de Dios. Al igual que Peter Ludlow, no lo podía creer lo ocurrido en el sitio B. Siendo ahora el presidente de Ingen, sabía que tenía la obligación de poner a la compañía en una situación económica estable. Para recuperar toda la inversión perdida, Peter Ludlow tenía un gran plan para salvar a Ingen.
Vitelluglou recordaba que el anfiteatro de San Diego fue abandonado en 1988. La idea de Ludlow era volver a poner Jurassic Park, San Diego, en construcción. Sabiendo que los dinosaurios están vivos en la isla Sorna, su plan sería secuestrar a los dinosaurios para llevarlos al parque jurásico en San Diego. Después de escuchar el plan de Ludlow, Hammond tenía que detener sus planes. Hammond no quería que los dinosaurios fueran molestados en su nuevo mundo, y mucho menos secuestrados por la necesidad de Ingen. Hammond creía que la humanidad no debería intervenir en ese proceso natural. Así que la misión de Hammond era sabotear la operación del Glow. Buscando un equipo para sabotear la operación del Glow, el equipo de Hammond sería el siguiente. Sarah Hardy. Nick Van Owen. Eddie Carr. El último miembro sería Ian Malcolm. Ahora que el equipo de Hammond estaba listo, partirían su viaje a la isla Sorna. El equipo de cazadores de Ingen estaría formado por los siguientes miembros importantes: Roland Tembo, Peter Ludlow, Dieter Stark, Ahai Sidhu, Robert Burke, Carter. El equipo de Ingen parte su viaje a la isla Sorna para cazar a los dinosaurios. Conforme avanza la película, los cazadores de Ingen solo pudieron transportar a un pequeño tiranosaurio, junto con un tiranosaurio adulto. Los dos tiranosaurios fueron transportados en el SS Ventura. Durante el viaje del Ventura, el tiranosaurio adulto despierta en un estado totalmente narcoléptico. En algún momento durante el viaje, la tripulación es asesinada por el tiranosaurio. Una vez que el barco se acerca al puerto de Ingen, los trabajadores tratan de hacer contacto con el barco, pero no se puede establecer. Eventualmente el barco embiste el muelle. El tiranosaurio Rex escapa del barco y se dirige a la ciudad. El caos y el pánico se dispersan por toda la ciudad, debido al T-Rex. Gracias a Ian Malcolm y Sarah Hardin, pudieron guiar al tiranosaurio de vuelta al barco. Debido a este incidente, ahora el público conoce la existencia de dinosaurios en la isla. Tras la muerte de Peter Ludlow y los daños ocasionados por el escape del T-Rex, la compañía se encontraba al borde del colapso. Ingen fue una compañía que logró lo imposible años atrás. Ahora la compañía es oficialmente cerrada. Mientras tanto, la salud de Hammond se encontraba en un estado crítico. Simon Masrani, el hijo de un amigo cercano de Hammond, le promete salvar la compañía que tanto trabajo le costó crear. John Parker Hammond fallece. Ahora que el público conoce la existencia de dinosaurios en la isla, los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica declararon la isla Sorna como una zona restringida para todo el público, con el fin de mantener a las personas y a los animales a salvo. Sin embargo, muchos grupos de personas comenzaban ilegalmente tours clandestinos a la isla, ganando dinero por turistas que querían conocer la isla.
La compañía Masrani Global, dirigido por Simon Masrani, adquiere con éxito la compañía genetista InGen. Simon Masrani decidió utilizar a InGen para cumplir el sueño de John Hammond. Un parque de dinosaurios abierto al público. Después de discutir su idea con los miembros de la compañía, y con el Dr. Henry Wu, miembro de InGen, puso su plan en marcha. Simon Masrani, junto con el Dr. Henry Wu, comenzarían a construir el nuevo parque jurásico, en la isla Nublar. Este proyecto sería conocido como Mundo Jurásico. Los eventos de la película toman lugar. Aunque esta película forma parte de la serie Parque Jurásico, no pienso mencionarla del todo, porque específicamente no mencionan nada sobre InGen. Ya que la trama solo se centra en salir de la isla. Aunque hay una teoría muy curiosa sobre el tiranosaurio. La teoría dice que el tiranosaurio que vemos luchando con el espinosaurio, es el mismo tiranosaurio pequeño de la película El Mundo Perdido. Esta es una curiosa teoría, porque algunos de los fans dicen estar 100% seguros que es el mismo tiranosaurio pequeño del Mundo Perdido. Esto podría ser cierto, porque si nos fijamos en el color de la piel, del pequeño T-Rex del Mundo Perdido, y la comparamos con el T-Rex, que lucha con el espinosaurio, podría ser la misma. La escena del T-Rex, contra el espinosaurio, fue la más controversial por los fans. Según ellos, el T-Rex debió haber ganado la pelea. ¿Qué opinas sobre esta teoría? ¿Será el pequeño T-Rex del Mundo Perdido? Construcción TIMAC es fundada por Masrani para la construcción del proyecto Mundo Jurásico. Simon Masrani sabía que la causa principal del incidente de InGen fue causada por la falta de seguridad. Para no volver a cometer el mismo error de InGen, Masrani vuelve a crear la división de seguridad de InGen. Dirigido por Vic Hoskins. Con miembros más capacitados y con más entrenamiento en situaciones de emergencia. Mientras tanto, el Dr. Henry Wu vuelve a supervisar la extracción de ADN y la clonación de dinosaurios en el laboratorio de creación. Usando los mismos procesos de extracción del ADN como se hizo años atrás. Definitivamente, Masrani sabía que el gran sueño de Hammond estaba a punto de cumplirse. La construcción de Jurassic World está terminada. Finalmente, después de 2 años de intenso trabajo, el nuevo y mejorado parque jurásico estaba terminado. Simon Masrani había concluido en 2 años, lo que a InGen la había costado 1 década. Finalmente un parque jurásico 100% funcional, con la mayor seguridad para el público. Mundo Jurásico es oficialmente abierto al público. Con más de 98 millones de visitantes, en el primer mes. Mundo Jurásico se convirtió en el parque de atracciones más visitado en todo el mundo. Finalmente, el gran sueño de Hammond es cumplido.
después de la gran apertura y el éxito mundial de Mundo Jurásico. Las estadísticas de visitantes en el parque estaban disminuyendo. Los inversionistas estaban preocupados por esto. Simon Masrani sabía la razón de la falta de visitantes. Era obvio que las personas ya estaban acostumbradas a los dinosaurios. Los visitantes necesitaban algo nuevo, algo que les causara terror al verlo. Masrani apoyó la investigación de hibridación del Dr. Henry Wu. La idea era crear un nuevo dinosaurio, más grande, más inteligente y más peligroso. La creación de este nuevo dinosaurio comenzaría. A principios de año, Simon Masrani anunció de la creación del híbrido genético Indominus Rex. Esto hizo que las ventas de los boletos aumentara drásticamente. La nueva atracción, Indominus Rex, será estrenada el 12 de junio del 2015.